noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, al espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio Canal 13 Digital y también a través de internet www.canal13digital.es. Un saludo muy afectuoso a aquellos y aquellas que nos siguen a través de nuestra web. Esta noche tenemos a nuestro compañero Carlos Pineda, analista político. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María. Vamos a saludar aquí a los televidentes de Canal 13 Digital, que siempre es un auténtico y verdadero placer, bueno, pues estar aquí y compartir con ellos un poco la actualidad, esta actualidad tan movida que hay ahora, ¿no? La actualidad tan movida que esta semana la actualidad ha sido España, ¿no? No Europa tanto, bueno, teniendo en cuenta que esta semana y el próximo domingo 17, pues los griegos, hay una incertidumbre para el futuro de la Unión Europea ante los comicios griegos el próximo domingo 17 de junio, no hay encuesta y lo que se espera es, pues a lo mejor más de lo mismo, los griegos están sacando dinero de los bancos, guardándolo a lo mejor en su escondite, en su casa, no sé en dónde. Y también provisionándose de muchos alimentos. ¿Se espera lo peor para el próximo domingo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que, tampoco hay que ser alarmistas, ¿no? Alarmista. En un primer momento hay que recordar exactamente que Grecia. Grecia es un país miembro de la Unión Europea, también es miembro del club de la zona euro, ¿no? Es un país que tiene el euro como su moneda oficial, lo mismo que otros 17 países de la Unión Europea, entre ellos España. Bueno, y que también hay que recordar que Grecia es uno de los primeros países que ha tenido importantísimos problemas para poderse financiar, ¿no? A través de su deuda pública, que no podía cumplir los plazos, y de ahí los tan famosos rescates a Europa sobre Grecia, que la Troika, que es la Unión Europea, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, son los hombres de negro, ¿no? Que son los Sí, representantes de la vale, Troika, tiene. han ido a Grecia y le han dicho, pues, las cosas que ha tenido que hacer, ¿no? Y han tomado medidas muy drásticas para disminuir su déficit o su gasto público, ¿no? Para que puedan garantizar el pago de ese dinero que se les ha prestado. Eso es un problema importante que hay con el tema de Grecia, pero también hay que recordar y poner cada cosa en su sitio. Grecia representa solamente el 3% de la economía de la Unión Europea, ¿no? No es que sea una cosa tan importante, aunque sí es cierto que perjudicaría y perjudicaría sobre todo, bueno, pues a los países que están más un poco en el límite, como pueden ser Italia o la propia España, ¿no? Esto nosotros lo estamos diciendo aquí, pero estoy seguro que los televidentes de Canal 13 Digital pues lo habrán oído en innumerables ocasiones, porque, bueno, se lleva hablando prácticamente de la crisis aproximadamente 3 años. Se está hablando del tema de contagio a los demás países, que es por lo que se quiere salvar a Grecia desde hace también más de 3 años. Hay que recordar esos primeros rescates de Grecia, cómo Alemania se negaba, después Alemania sí quería, después Alemania quiere rescatar a todo el mundo. Bueno, la verdad es que lo que sí deberíamos de empezar a analizar es, ya sea, a lo mejor hacer un análisis un poco diferente de lo que se está viendo en la gran mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Los grandes medios de comunicación, dependiendo de su editorial, ¿no? Hemos visto cómo hasta hace poco habían periódicos muy importantes de tirada nacional que defendían lo prácticamente indefendible, que defendían a los gobiernos socialistas, y los periódicos de la línea contraria o periódicos de más de una línea conservadora, bueno, pues los atacaban. Hemos visto cómo en 3 meses se han cambiado las papeletas, ¿no? Están defendiendo, han cambiado las tornas, y vemos como los propios editoriales de los periódicos ahora son contrarios de hace nada, ¿no? Eso es para que nos situemos de que el problema que tenemos en España es un problema que nos afecta, pero sobre todo nos afecta desde fuera, ¿no? La crisis que hay en España, en primer lugar, hay una crisis importante porque nuestra economía no es lo suficientemente competitiva. Es algo que siempre que hemos dicho y hemos dicho muchas veces, y por lo tanto, como no es suficientemente competitiva, hemos visto cómo las decisiones en Europa sí nos están afectando, y son decisiones que vienen de fuera o forzadas, como por ejemplo lo del rescate, ¿no? Lo del rescate a la banca o el préstamo este multimillonario a la banca. Eso por un lado, pero lo que sí quiero que y sí deberíamos de analizar un poco es la actitud de los líderes políticos de la Unión Europea, ¿no? La gran mayoría de los líderes políticos de la Unión Europea, los que están en las instituciones europeas, son políticos de una larga trayectoria política, ¿no? Se supone que son ya hombres auténticos, hombres y mujeres forjados en mil y una batallas, y vemos cómo están siendo superados por esta situación, ¿no? Oímos cómo el propio presidente del Banco Central Europeo dice una cosa, a las 2 semanas dice otra cosa totalmente diferente. La propia Comisión Europea, pues prácticamente pasa lo mismo. Parece que no hay un guión, que no hay una guía, que no hay un camino. Es una realidad. Los políticos, parece como si hubiese hasta una falta de coordinación entre las distintas instituciones. Eso es importante. Y estamos viendo cómo es que es lo que más nos afecta a nosotros, a España, que es nuestro déficit público, nuestro bono, nuestro diferencial o nuestra prima de riesgo. Por cualquier tipo de declaración en uno u otro sentido, se dispara, ¿no? Hay que recordar que estamos casi 540
casi 540 puntos por encima de Prima Rico, por encima de Alemania, ¿no? Entonces el rescate español no funciona, o sea, el rescate ha sido un rescate a la banca, no ha sido un rescate a la ciudadanía. Ha sido una ayuda, es que no sé qué es. El rescate o el préstamo para sanear la banca del que se habló el sábado, bueno, pues el domingo se digirió bien, y el lunes, cuando arrancaron los mercados, tanto el mercado continuo como el variable, o sea, la bolsa o el mercado secundario de deuda pública, bueno, pues bajaba la prima, subía la bolsa un 6%, ¿no? Pero a media mañana se vino todo abajo por otras declaraciones de líderes europeos, ¿no? Así que, por lo tanto, yo creo que lo que hay que pedirles a nuestros líderes europeos, los que están en las instituciones importantes europeas, pues que tengan calma, ¿no? Y el gobierno español, perdona, Carlos, se enredó en su propia madeja, porque ellos hablaban de que no era un rescate, que era una ayuda, pero entonces si es una ayuda no tenemos que pagarla. ¿O tenemos que pagarla? ¿Quién va a pagar esa ayuda o ese rescate? La van a pagar los bancos españoles. ¿Los bancos? ¿El Estado? Sí. ¿La ciudadanía? Porque un rescate... No van a pagar los bancos. Nadie va a esperar que la van a pagar los bancos, porque el rescate es para la banca. Pero este rescate no va a mejorar las condiciones sociales en las que estamos viviendo. De momento no, eso es cierto también. También es un análisis que debemos de analizar bien y estudiar bien, ¿no? Pero lo que sí es importante, esto no es una inversión, no viene un dinero de Europa para reactivar la economía en el sentido de inversión pública o invertirla en educación o invertirla en sanidad. Esto es una ayuda que viene de Europa para que el Estado español, con la garantía del Estado español, bueno, pues se pueda financiar y sanear la banca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando analizamos un poco la situación, la situación financiera de nuestro banco, bueno, pues en algunos casos, aproximadamente, según los datos, que tampoco se está muy claro cuáles son los datos, porque aún hay una auténtica y verdadera y una creatividad, un baile de cifras, hay una creatividad contable impresionante, ¿no? Pues me sorprende que un banco que un viernes dice que ha tenido 400 millones de euros, la semana siguiente puede decir que ha tenido 3.000 millones de euros de pérdida. Cosas así son total y absolutamente inaceptables, ¿no? Bueno, pues estas cosas están pasando en España. Nosotros hemos perdido un poco de fiabilidad y un poco de, sobre todo, de confianza de nuestros socios, que están diciendo, oiga, pero estas cosas, ¿cómo pueden ser? Eso por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, con los líderes, lo que hablábamos antes de los líderes políticos, ¿no? Nosotros, en la Unión Europea, hay una serie de líderes políticos que manejan o que dirigen las instituciones europeas. Por ejemplo, estamos hablando de Barroso, que dirige la Comisión Europea, o el presidente del Banco Central Europeo, o, por ejemplo, el propio Lagarde, que es la del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. No son líderes que tengan que hayan sido elegidos o que tengan que darle explicaciones a todos los ciudadanos europeos, ¿no? En cambio, por ejemplo, un político como Mariano Rajoy, un político como el presidente del primer ministro de Italia, o el primer ministro Hollande de Francia. El presidente de Francia, o la propia primer ministro de Alemania, ¿no? Son personas que han sido elegidas por los alemanes, por los franceses, por los italianos y por los españoles. Y por lo tanto, están tomando decisiones a nivel europeo, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Porque ellos toman decisiones a nivel europeo, pero las explicaciones las tienen que dar solamente a los ciudadanos de sus países. Por lo tanto, por ejemplo, si Alemania dice ahora, mire, es que vamos a prestar, no sé qué parte de estos 100.000 millones van a provenir de Alemania, pero probablemente sea una parte importante, quizás un 40 o un 50% de esos 100.000 millones. Bueno, pues Angela Merkel tiene que explicarle a los ciudadanos alemanes, mire, es que vamos a coger dinero, que aquí también hemos tenido recortes importantes en Alemania, porque hemos visto los varapalos electorales que se ha llevado Angela Merkel del nuestro, y se lo vamos a prestar a otros ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, pues todos estos análisis, es complicado para un político explicar y decir esas cosas. Por eso, como es tan complicado, lo que yo sí creo y lo que deberíamos de empezar a aplicar es que se deben de empezar a que verdaderamente las instituciones europeas sean elegidas por todos los ciudadanos europeos y que den explicaciones a nivel europeo, no solamente a nivel nacional. Por ejemplo, el otro día pasaba con Mariano Rajoy, él hablaba en clave nacional de por qué, él no estaba explicándole a todos los ciudadanos europeos por qué cogíamos este préstamo para refinanciar o para sanear la banca española. Él hablaba de banca en clave nacional, pero bueno, a los líderes de los otros países les molestó esa situación cuando tú hablabas y Mariano Rajoy se habían enredado en su propia madeja. Bueno, pero es que cuando Angela Merkel habla, también hablan la misma clave, ¿no? Hablan la misma clave. Por eso lo que es importante es que las instituciones europeas estén gobernadas por
o que las decisiones se tomen, no por los estados independientemente, sino por sus propias instituciones, que debe de ser así. El problema grave que tenemos hoy en Europa es que ha faltado una política fiscal importante de Europa. Otro problema grave que tenemos en Europa es que no tenemos unos bonos europeos. También, si tuviéramos unos bonos europeos, a los que Alemania se niega, sobre los que Italia quiere, sobre los que Francia ahora quiere. Alemania ve que los bonos europeos sí deben de hacerse, pero al final de solucionar todo este tema, pero en cambio los italianos, sobre todo los italianos y los franceses, creen que es la solución. Bueno, pues todas estas situaciones y las conversaciones unilaterales o bilaterales entre estos países van a dar algún tipo de resultado, pero yo sí creo que donde se debe de debatir es en el Parlamento y en la Comisión Europea, y deben de tener más capacidad, y deben de tener más representación, y deben de tener sobre todo más capacidad de gobierno y de decisión. Hoy no, la Comisión Europea no decide absolutamente nada. Hoy el liderazgo político, ¿quién lo ostenta en Europa? Clara y absolutamente Angela Merkel. ¿Por qué? Porque el liderazgo político va asociado al liderazgo económico directamente. Esa es una realidad. Lo mismo con Francia, ¿no? Francia es el segundo país en importancia. Bueno, pues si nosotros comparamos, cuando por ejemplo hablábamos, y un ejemplo claro que a lo mejor los televidentes de Canal 13 Digital podríamos poner y valorar sobre la mesa, es cuando se hablaba del rescate a Grecia. La Comisión Europea estaba súper de acuerdo, pero hasta que Alemania no dijo que sí, incluso hubo que ir al Parlamento alemán para pedirle a los propios diputados alemanes que votasen a favor del rescate a Grecia, pues no se consiguió. Bueno, pues estas cosas son complejas y no deberían de ser tan complejas. Yo creo que debemos de simplificar la madeja, y las instituciones europeas deben de empezar a tener capacidad de tomar decisiones, y hoy no la tienen. Hoy Angela Merkel tiene más influencia en Europa que el propio presidente de la Comisión o que el propio presidente del Parlamento Europeo a la hora de tomar decisiones que afectan a Europa, que afectan a todos. Yo creo que esto es importante, que los ciudadanos y analicemos esto. Seguramente los problemas se solucionarían muchísimo antes, pero hoy, cuando se va a tomar una decisión, cuando por ejemplo nosotros hablamos del rescate o hablamos del rescate o del préstamo de los 100.000 millones, bueno, pues las negociaciones bilaterales entre Francia y Alemania, sí. Bueno, pues duran muchísimo tiempo, se complica y al final, bueno, se llega a algún tipo de solución. Por eso debe de haber una institución que sea la que regla, la que arbitra, y tenemos que empezarle a dar más peso específico. Si queremos de verdad solucionar los problemas de manera global a nivel europeo, con las instituciones europeas. Yo creo que sobre este debate no se está hablando. Aquí estamos hablando de que Angela Merkel quiere esto y Angela Merkel quiere lo otro, y que ahora Sarkozy no está y entonces Hollande está en contra. Bueno, pues todo esto se complica, y cuando en realidad nosotros, los propios ciudadanos, tenemos unas elecciones europeas. Nosotros, la Unión Europea es la única institución supranacional que se elige de manera por sufragio universal. Bueno, pues donde están representados todos los países, casi todas las orientaciones políticas. Bueno, pues a partir de ahí es de donde se debe de empezar a trabajar más. Claro que hay que tener relaciones y acuerdos bilaterales con los distintos países porque te van a afectar, pero bueno, que las decisiones se tomen de otra manera y sobre todo mucho más ágiles. Nosotros hemos visto que cualquier es que es curioso, ¿no? Porque cualquier cosa que diga Angela Merkel afecta a la prima, a la que sube, que baja, a la prima de riesgo me refiero, o por ejemplo, sí, que no digan nada también afecta porque hay una incertidumbre, si dicen es malo porque también es incertidumbre. Nosotros lo que estamos viendo, el rescate no ha funcionado porque la prima sube y baja. El rescate, la sí, prima de riesgo, no la prima de... Sí, el rescate no ha funcionado porque entre otras cosas no se sabe exactamente, sabemos que en realidad no es un rescate, porque no estamos hablando de un rescate económico como ha ocurrido en Grecia, en Portugal, en Irlanda. No es lo mismo, se ha puesto un fondo hasta, y encima te han dicho, no se sabe cuánto se va a coger, ¿no? Te dicen que es hasta 100.000 millones para garantizar que los bancos españoles van a poder cumplir con sus obligaciones. ¿Qué es lo que le pasa a los bancos españoles? Que sí es importante, que nosotros hablamos aquí y a veces no sabemos muy bien un poco en dónde viene el problema. La banca española, a través de la burbuja inmobiliaria, de la crisis inmobiliaria o de esta afán por invertir en el ladrillo, bueno, pues prestó inmensas cantidades de dinero, ¿no? Pero bueno, los bancos españoles, ni siquiera los bancos españoles son capaces de producir o de dibujar o de pintar dinero. El dinero lo piden prestado a otras instituciones europeas. Bueno, pues ahora precisamente dentro de muy poco, a algunos bancos españoles se les cumplen sus obligaciones. Hay una serie de bancos que le reclaman a estos bancos nacionales que tienen que pagar los préstamos que pidieron para después ellos le prestaron, por ejemplo, a muchísimas inmobiliarias o promotoras, ¿no?
¿Qué ha ocurrido? El negocio inmobiliario se ha venido total y absolutamente abajo, ha arrastrado consigo muchísimo, muchísimo, sobre todo, muchísimo empleo en la construcción o en servicios o en otras cosas. Y lo que ha pasado es que, bueno, que los bancos no han ingresado ese dinero que después le tienen que devolver a otros bancos. Y por lo tanto, como no cumplen, como no van a cumplir, bueno, pues antes de que los bancos quiebren, que es un auténtico y verdadero desastre para la economía, para nuestra credibilidad, pues lo que se le va a hacer es se le va a inyectar dinero. Probablemente van a pedir unas cantidades, dependiendo del riesgo de cada uno de los bancos. Se estaba hablando a lo mejor de Bankia sobre unos 19.000 millones. Hay otros bancos, ¿no?, que también están afectados por esas cantidades. Y bueno, ellos, los bancos, se supone, porque tampoco se sabe muy bien, no se sabe ni exactamente cuánto debe la banca todavía, que es curioso que no se sepa todavía cuánto debe la banca, ni se supone a cuánto nos van a dar ese dinero, ni a cuánto lo vamos a tener que devolver, ¿no? Lo que sí es cierto es que, de los pequeños datos que se están hablando, es que, bueno, el gobierno español, a través del FROD, que es una institución, un fondo para garantizar que la banca, la solvencia de la banca española, se va a coger estos 100.000 millones a un 3% de interés. Hay que decir que estos 100.000 millones no van a afectar a nuestro déficit público, ¿no? A nuestra deuda sí, porque tenemos una deuda de 100.000 millones de euros que hay que sumar, pero los intereses sí afectan a nuestro déficit. Y es importante hablar de lo del déficit. ¿Por qué es importante hablar del déficit? Porque nosotros tenemos que cumplir con unos requisitos muy estrictos de la Unión Europea sobre el déficit, unos requisitos que creo que están en torno al 5,5% como máximo, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos que cumplir esos requisitos, eso supone que no podemos gastar en otras cosas, por ejemplo, sanidad, en educación, en bienestar social o en otras muchísimas cosas, o la propia inversión pública. Por eso está la cosa bastante complicada. Yo lo que creo que hay que tener es un poco de paciencia, esperar a que definitivamente los gestores o los interventores digan exactamente, los interventores internacionales que ha traído el gobierno español para garantizar que el estudio económico de estos bancos es verdadero y cierto. Bueno, pues cuando se sepa exactamente la cantidad, bueno, pues a partir de ahí se verá, y también pues un poco las condiciones para devolver este préstamo, porque tampoco tenemos muy claro cuáles son las condiciones, porque ni siquiera se ha dicho. Por lo tanto, yo creo que quizás lo más adecuado, como no sabemos absolutamente nada, es que los líderes europeos, bueno, pues estén tranquilos y digan, hablen lo menos posible, si puede ser, de España, porque de todas maneras el señor Mariano Rajoy se enredó en su propia madeja. La Unión Europea lo criticó bastante en el sentido de que, no sé, que este tema de rescate, pues a lo mejor ha levantado ampolla en determinados países, en determinados miembros de la Unión Europea, y sobre todo se va a la Eurocopa no teniendo la situación controlada. Sí. Pues, vamos a ver, es que la situación es un poco paradójica, ¿no? El Estado español para mantener el Estado español. El Estado español firma esa ayuda. No, pero para explicarlo, porque es un poco paradójico, ¿no? El Estado español no ha sido rescatado como ha sido rescatado. Grecia iba a entrar en impago, no tiene capacidad para pagar su deuda. La deuda de los ciudadanos griegos, ¿no? Aquí estamos hablando de una parte de la banca nacional española, que es el problema. Cuando nosotros hablamos, bueno, que es difícil, ¿no?, también defender un poco a la banca y decir que hay que ayudarla, entre otras cosas, porque, bueno, la banca hemos visto como a lo largo de estos poquitos años, bueno, pues se ha granjeado un historial, pues la verdad que bastante negativo, sobre todo cuando vemos a estos propios bancos, las indemnizaciones, bancos intervenidos, bancos nacionales, bancos, bueno, cajas de ahorro, estamos hablando estas superindenizaciones millonarias que están llevando. Bueno, ese Torrato que ahora ha renunciado a su indemnización, chico, porque lo destine pero a... Pero eso por un lado, ¿no? Sí. Por otro lado, vemos a la propia banca, bueno, pues desahuciando a miles de familias todos los años. Entonces, bueno, por eso digo que es difícil explicar o intentar defender a la banca, ¿no? No es mi intención de decir aquí, porque yo, entre otras cosas, creo que para lavar la imagen de la banca española, en muchísimos casos van a tener que pasar a verdaderas generaciones, ¿no? El problema es que si nosotros queremos una economía de mercado, que es importante que los ciudadanos y los televidentes de Canal 13 Digital y entendamos cuál es el problema, que si nosotros queremos que haya negocio, que circule el crédito, que haya actividad económica, necesitamos necesariamente a los bancos. Nosotros no somos un Estado tipo Cuba o tipo Corea del Norte, ¿no?, donde, bueno, todo lo controla el Estado. Para que se reactive la economía es total y absolutamente necesario de que hayan bancos, ¿no? Porque si
un inversor quiere invertir en España y quiere una línea de crédito, necesita un crédito. O alguien que tiene iniciativa, ¿no? Un emprendedor. Un autónomo, un emprendedor. O lo que sea, a lo mejor a un autónomo pues le da el caso de que le sale una obra grande y se tiene que financiar, después lo cobra al final. Por eso necesitamos que nuestra banca sea una banca ágil, una banca moderna, una banca capaz de ver dónde hay negocio y no solamente pensar en el ladrillo, que es el problema grave que ha tenido la banca. Por eso es importante, si nosotros no reactivamos nuestra banca y nosotros no hacemos que nuestra banca sea solvente y que nuestra banca sea capaz de dar crédito, no vamos a reactivar nada en la economía española y por lo tanto la primera consecuencia es que va a aumentar o se va a mantener el paro. Nosotros, por ejemplo, cuando los políticos de izquierda, los políticos más progresistas hablan de lo que hay que hacer es reactivar la economía a través de la inversión pública, ¿no? Es poner inmensas cantidades de dinero a cargo de los administradores, de los políticos, a cargo de la administración para invertir, ¿no? Tú puedes invertir, lo lógico es invertir. Bueno, pues hay concursos para hacer colegios, carreteras, autopistas, hospitales. Bueno, pues todas estas empresas, si quieren empezar una obra, el gobierno no les adelanta un dinero. Lo normal es que primero se financien a través de un banco y después, mientras van certificando el avance de la obra, pues van cobrando. Esto es lo que se hace. Por lo tanto, si no tenemos ni siquiera bancos que sean capaces de adelantar ese dinero, estas obras ni se pueden realizar, ni se reactiva la economía, ni siquiera podemos gastar esas inmensas cantidades o las cantidades que sean de inversión pública. Por eso es fundamental que nuestra banca funcione y que nuestra banca sea seria, que nuestra banca sea solvente y sobre todo que tenga credibilidad. No es lógico lo que estaba pasando en nuestra banca, donde una semana un banco decía que ganaba 400 millones, a la semana siguiente decía que había perdido 3.000. No es serio tampoco que Bankia en un primer momento diga que te hace falta 3.000, ahora 7.000, ahora 14.000. Bueno, pues tampoco es lógico, ¿no? Con estas cosas no se puede jugar, porque entre otras cosas, España es un país que no estamos escondidos o sentados en el último pupitre. Estamos en primera línea. Nosotros somos la economía, probablemente una de las economías más importantes. Somos la tercera economía de la zona euro. Estamos entre las 15 primeras economías del mundo. Hay muchísima inversión extranjera en España y estamos en muchísimos ojos. No es bueno que la economía española, se esté hablando de la economía española en el Financial Times, aunque bueno, el Financial Times a veces dice muchas tonterías, pero sobre todo en el tema de España, pues dice muchísimas más, ¿no? Hablando de forma negativa, o en periódicos alemanes, o en periódicos ingleses, bueno, pues los inversores, bueno, pues se lo piensan, ¿no? Por eso es lo que te quiero decir, que por eso hay que intentar que nuestra banca sea eficaz, seria, ¿no? Y por eso hay que meter dinero para solucionar el problema de la banca. Porque si no hacemos así, nuestra economía no va a arrancar. Y si nuestra economía no arranca, si en España no crecemos por encima del 2 o el 3%, no vamos a crear puestos de trabajo, que en definitiva es lo importante, ¿no? Y después también vendrá la inversión pública, ¿no? Que es eficiente y eficaz, ¿no? De que ya se está empezando a hablar ahora en Europa. Yo creo que tenemos que aprovechar todas esas circunstancias. Lo que sí es importante de lo que hablemos, de lo que tú antes hablabas, es de cómo se molestaron el resto de representantes políticos de los otros países. Yo creo que Mariano Rajoy hizo bien en sus declaraciones, sinceramente. Lo creo porque el análisis que hace Mariano Rajoy es complejo porque, entre otras cosas, nosotros hemos cogido el rescate o hemos cogido este préstamo, bueno, porque el resto de países europeos también nos han dicho, cojan el dinero, pide este dinero, porque también les afecta a ellos. Nosotros tenemos un sobrecoste de estar en el euro, pero si nosotros salimos del euro, no nos estamos jugando solamente nosotros los españoles, nos las estamos jugando todos los europeos. Nosotros los españoles somos solidarios, los que más, pero vamos a ser solidarios un poco con lo de todos, ¿no? Es importante. A nivel, ahora cambiando de tema, Carlos, el tema de esta semana, bueno, este fin de semana va a ser Coalición Canaria, que va a celebrar su quinto Congreso Nacional, con dudas y pugnas internas, entre ellos la agrupación de Reños Independientes, y sobre todo con incertidumbre si el presidente actual, Paulino Rivero, repite o no repite, y sobre todo también las juventudes nacionalistas aquí de Las Palmas de Gran Canaria, que se han dispersado, se han diluido. Bueno, la realidad es que es curioso, ¿no? La situación de Coalición Canaria. Bueno, en primer lugar decir que la presidenta de Coalición Canaria no es Paulino Rivero, es Claudine Morales, ¿no? Que lleva de presidenta, creo que ya, bueno, pues ya se acaba esta legislatura. Ya se acaba y ahora, bueno, se está hablando del nuevo tándem, de que sea el presidente Rivero y secretario este chico que es de Fuerteventura, ¿cómo se llama? Barragán. Barragán, sí, que creo que es el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento Regional.
La verdad que la situación de Coalición Canaria es bastante compleja, ¿no? Por un lado nos encontramos los herreños nunca han estado, nunca han sido Coalición Canaria, han sido una coalición herreña independiente, que es la marca blanca un poco de coalición. No hay Coalición Canaria en el Hierro porque están ellos, pero son total y absolutamente independientes. Ellos van un poco más o menos a su bola y hay que decir que en esta legislatura, bueno, pues está siendo bastante crítico, por no decir demasiado crítico, con el propio gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista y también con la propia coalición, ¿no? Ellos no van a ir porque no se sienten representados. El problema que existe en Gran Canaria con Coalición Canaria, que es la isla donde podríamos decir que hay un problema verdaderamente importante, cuando nosotros hablamos de Gran Canaria y Tenerife son las islas más importantes del archipiélago, donde están la mayoría, donde vive el 80% de los habitantes del archipiélago viven entre Gran Canaria y Tenerife, el 40% de Gran Canaria, aproximadamente lo mismo que en Tenerife, y bueno, son las islas donde hay más representación, ¿no? Lo que ha ocurrido en la asamblea local, ¿no? Es curioso, en la asamblea local de Las Palmas de Gran Canaria, de Coalición Canaria, una asamblea que estaba un poco ya quebrada desde el último, desde la última, hace poco, antes de las elecciones municipales. Las Palmas de Una Gran doctora, Canaria no había, no tenían un presidente, había como una gestora. una gestora, bueno, y se presentó un candidato, se presentó Arcadio, un hombre nacionalista, con una trayectoria nacionalista de muchísimos años, ¿no? Con el que yo he tenido el placer de tener muchísimos debates y hablar de mucha política, un hombre con muchísima experiencia, y bueno, también se presentó más o menos el candidato oficial, pues era Jorge Rodríguez. Bueno, pues a partir de esta, hay que decir que a la plancha de Arcadio, bueno, pues también la apoyaban las juventudes, ¿no? Las juventudes de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno, pues después de estas elecciones, donde ganó Jorge Rodríguez, bueno, pues ha habido una quiebra importante dentro de la propia agrupación, y hay que decir que creo que fue ayer o antes de ayer, cuando tomaron la decisión, un número importantísimo de afiliados de Coalición Canaria, entre ellos Arcadio, creo que gente de las juventudes. Otra gente muy representativa, hay que hablar de nacionalistas, que son nacionalistas que han estado en los momentos en los que los nacionalistas eran perseguidos, en los momentos en los que los nacionalistas han seguido estando, en los momentos que las cosas iban mal, en los momentos en los que iban bien y en los momentos en los que las cosas iban mal, pues siempre han estado, ¿no? Hay que recordar el trabajo de esos nacionalistas, bueno, era su formación política, estaban ahí luchando. Hay que decir que esos nacionalistas de Coalición Canaria han sido nacionalistas que han sido, por ejemplo, en la última legislatura. En esta no, en la anterior, bueno, la crispación fuerte que había por parte de Coalición Canaria y Nueva Canaria, bueno, pues los embates que han tenido que aguantar en los debates públicos, bueno, acusándolos prácticamente de que eran unos auténticos verdaderos traidores o defendiendo cosas que eran total y absolutamente indefendibles, como era el propio, como es el propio sistema electoral canario, ¿no? Donde es total y absolutamente absurdo, bueno, pues defendiendo esas cosas, han dado la cara por Coalición Canaria. Bueno, y al final, bueno, pues se han sentido un poco traicionados, entre otras cosas, porque ellos dicen que, bueno, que ahora para las próximas elecciones, para el próximo Congreso, se han elegido los compromisarios a dedo, ¿no? Bueno, yo espero sinceramente porque a muchos los conozco, que les vaya la cosa bien, que se arreglen y que, bueno, solucionen lo antes posible los problemas, pero la verdad que la cosa está verdaderamente complicada. El nacionalismo en Canarias no corre por sus mejores momentos, también es verdad, ¿no? Lo hemos visto en las propias elecciones nacionales. Pero también debido a que no hay regeneración política. Probablemente a lo mejor Uno también. de los ingredientes que está fallando en todas las formaciones políticas es que, Carlos, abres el periódico del año 60, 70 y ves el mismo señor que Sí, está ahora pero con la gobernando. salvedad que tú a lo mejor analizas un poco, y es verdad que a lo mejor los cabezas de listas de algunas formaciones políticas son los mismos o son gente muy conocida, pero después hay otras formaciones políticas que no solo los cabezas, sino que las propias listas son exactamente las mismas Sí. que antes, ¿no? Parece que no hay capacidad para que entre gente nueva, por ejemplo, está pasando con los nacionalistas, ¿no? Y creo que se han ido alejando un poco de la realidad, ¿no? No ha habido un cambio generacional en ninguno de los niveles, ¿no? En cambio, a lo mejor en otras formaciones políticas, que sí ha pasado eso, por ejemplo, nosotros vemos en el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? De acuerdo, Cardona es un hombre que lleva muchos años en política, que llevaba apartada también mucho tiempo también de la política, pero también la realidad es que su plancha electoral prácticamente son gente toda renovada. Lo Todo mismo en el nuevo. Cabildo, lo mismo al Parlamento de Canarias o lo mismo al Parlamento Nacional. El Partido Popular se ha renovado, a lo mejor es importante tener un cabeza de lista fuerte, pero bueno, los otros puestos sí los han renovado. O por ejemplo, vemos como el propio Partido Popular ha renovado a su secretario de organización, un hombre total y absolutamente joven, ¿no? Un hombre no tiene ni 40 años, ¿no? Así. Bueno, pues esas cosas, quizás por alguna de estas razones, pues el Partido Popular es el partido que más afiliados tiene en Canarias, con diferencia, ¿no? Creo que tiene más afiliados que el resto de formaciones políticas juntas, ¿no? Esto es otra realidad. Los partidos políticos se tienen que empezar a abrir.
Y se tienen que empezar a abrir y se tienen que empezar a renovarse. No se pueden estar en política 30 años ocupando un cargo político, ¿no? O un cargo administrativo. Es absurdo, ¿no? Bueno, pues eso se da en el nacionalismo, ¿no? Eso se da mucho y entonces, pues habríamos. Eso también quita la ilusión. Y también hasta los propios políticos. Yo no se los recomiendo porque los hace ser demasiado pragmáticos, ¿no? Yo creo que los políticos no pueden ser tan pragmáticos. Los políticos tienen que crear muchísima ilusión y yo no creo Y que estar más en el la nacionalismo calle, estar más esté. en la calle, porque Ya algunos lo sé, están también, más en también. la calle. En la calle física, no en la Es que calle. sinceramente yo creo que los políticos no deben de estar en sus despachos, sus proyectos políticos, es mi opinión total y absolutamente personal, lo quiero dejar bien claro. Los políticos tienen que desarrollar su proyecto político a través de sus indicaciones, pero los políticos lo que tienen que tener es esa capacidad especial, esa sensibilidad de poder escuchar. El político es el que al final toma la decisión y el que dice, mire, tenemos este pan, tenemos que cortarlo en cuatro pedazos y se lo podemos dar solamente a cuatro y hay seis que están pidiendo, ¿no? Dos se van a quedarse. El político es el que toma esa decisión. Y para tomar esa decisión, bueno, pues hay que escuchar a mucha gente y hay que dar muchísimas explicaciones. Y esa sensibilidad no la tiene el jefe de negociado, no la tiene el jefe de sector. Sí la tiene que tener el político. Y para tener esa sensibilidad hay que ir a la calle, hay que ir a escuchar a la gente o recibir a muchísima gente dentro de las instituciones. Yo creo que eso es fundamental. Por eso yo hablaba de que los políticos no tienen que ser tampoco tan pragmáticos, ¿no? Yo creo que tienen que tener más capacidad de visión y sobre todo, escuchar a la gente, ¿no? Y a lo mejor nosotros a veces reconocemos los buenos políticos que son, simple y meramente por el hecho de que son buenos políticos, porque dentro de su partido se mantienen hasta la eternidad en el puesto ese, ¿no? Pero no por su gestión política, que es por lo que se debería de valorar, ¿no? Yo creo que en Canarias y en algunas formaciones nacionalistas y en otras formaciones también, por no hablar solamente de alguna formación nacionalista, hay auténticos y verdaderos genios. A la hora de mantenerse dentro de sus organizaciones en posiciones importantes o interesantes. Pero bueno, a lo mejor no es lo que quiere la gente, ¿no? Lo que pide la gente es que, oye, si eres bueno en eso, pues genial, te aplaudimos, pero que también seas un buen gestor, ¿no? Y que también seas capaz de escuchar y que también crees ilusión, ¿no? Y yo creo que eso no ha pasado, ¿no? Yo creo que no está pasando y creo sinceramente de que la clase política está también muy desprestigiada. Creo que también injusto, total y absolutamente injusta. Yo no creo que los políticos sean una maldad intrínseca, ¿no? Que es fácil criticar a los políticos, ¿no? Vemos muchísimos debates demagógicos, cómo se critican, ¿no? Pero en realidad los políticos tienen sus capacidades y no tienen una máquina de hacer dinero. Cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, los políticos, lo importante de un político es que tiene que tomar decisiones con lo que tiene y a veces tiene que hacer de tripas corazón. Nosotros, sí, queremos una sanidad mejor, vale, de acuerdo. ¿Queremos 1.000 millones de euros más para la sanidad? Sí, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿Subimos los impuestos? ¿Subimos el IGI al 30%? ¿Queremos una mejor educación? Bueno, pues también cómo lo hacemos. Bueno, entonces por eso quiero decir que es fácil. Escuchar esos debates demagógicos en atacar, pero también hay que decir que los recursos son finitos, no son total y absolutamente infinitos, como a lo mejor en otro sitio. Nosotros tenemos los recursos que tenemos y lo que tenemos que intentar es que estos recursos aumenten. Y también lo que tenemos que tener son políticos que sean capaces de ver el futuro, que sean capaces de generar ilusión y sobre todo, bueno, pues acercar a la gente, porque es que además, cuando a algunos colectivos tú les explicas que mire, que no puedo darle esto porque tengo estas prioridades. Pues los colectivos lo aceptan y lo reconocen. Mira, a lo mejor no se puede dar fichas para jugar al ajedrez en la playa porque hace necesario comprar mantas o alimentos para personas que a lo mejor están en crisis o que a lo mejor han perdido su trabajo, que no tienen ningún tipo de recurso, ¿no? Bueno, pues estas cosas, lo que tienen que hacer los políticos es no solamente tomar las decisiones, sino también explicarlas, ¿no? Por eso es importante que, como decías tú, que los políticos se acerquen a la calle. Y yo creo que el buen político es el político que camina, que se acerca a la calle y que recibe a todo el mundo. Porque por eso yo creo que la gran mayoría de la gente y de los políticos, bueno, por ejemplo, yo conozco a muchos y la gran mayoría, bueno, pues quieren funcionar así. Es lo que valoran, es lo que ellos también les gusta. Hay que decir que no es fácil tomar las decisiones. Es muy complicado a veces decir a ti sí, a ti sí, a ti no y a ti no tampoco, ¿no? Y esas son las cosas, pero lo que necesitamos es políticos que tomen decisiones. Por ejemplo, nosotros vimos en la legislatura pasada, a lo mejor ya en otra forma más grande, hubo un ejemplo que pasó, ¿no? Después del año 2007, aquí no había crisis, aquí no pasaba nada, aquí iba todas las cosas bien, no se tomaron ningún tipo de decisiones en el sentido de prevenir por si acaso nos afectaba la crisis.
no tomar decisiones difíciles, a lo mejor decir, mire, pues el cheque de bebé, que ahora se lo damos a todo el mundo, se lo vamos a quitar a la gente que gana a lo mejor más de 60.000 o 50.000 o 30.000 euros, ¿no? Y se los vamos a seguir manteniendo a esta gente, ¿no? Mire, a lo mejor los pensionistas que tengan ganas, pues que se jubilen más tarde, o otro tipo de decisión, o por ejemplo lo de los 400 euros, ¿no? Yo no veo, no creo que sea lógico, no tenga sentido, una persona que gana al año 150.000 euros, pues que también le devuelvan los 400 euros. Yo creo que una persona que gana 12.000, 13.000, 9.000 euros, pues sí tiene sentido. Bueno, pues estas cosas, estas decisiones que se tomaron, y después esa falta de no tomar decisiones, bueno, pues nos ha conllevado que nos haya afectado la crisis de manera, no hay que ser, no quiero ser injusto, no voy a decir yo aquí que el ejecutivo de Zapatero haya sido el responsable total, pero sí podía haber atenuado los efectos de la crisis si hubiese tomado decisiones a tiempo, y no tomó decisiones a tiempo. Bueno, pues esto nos ha afectado, son decisiones que después tuvieron que tomar. ¿Y cómo fueron las decisiones? Quitar el cheque bebé y quitar un montón de cosas que estoy seguro que los televidentes de Canal 13 Digital recuerdan en aquel mes de mayo del 2010. Bueno, pues por eso los políticos hay que exigirles que tomen decisiones, y pero sobre todo hay que exigirles también que no sean tan pragmáticos, que generen más ilusión, que abran sus partidos y que no sean tan hábiles solamente en mantenerse en el puesto dentro del partido, sino que se acerquen a la sociedad y se abran un poco. Ya para finalizar, Carlos, porque Mogán también está de enhorabuena, como la bandera azul no solamente en Amadores, sino también en Mogán. Eso da garantía de una calidad de las playas, una seguridad para los bañistas, para los usuarios, usuarias y extranjeros. Es cierto, creo que solamente hay dos municipios en Canarias que han recibido nuevas banderas azules, creo que son Yaiza y Mogán, ¿no? Para mí es un auténtico y verdadero honor, ¿no? Porque yo, entre otras cosas, soy de Arguineguín, que pertenece al municipio de Mogán. Hay que decir que, bueno, que una bandera azul no se consigue así por así, ¿no? Que eso conlleva una labor importante, claro, un trabajo importante, una gestión. Por lo tanto, desde aquí, bueno, pues hay que felicitar al concejal de turismo, a Tomás Lorenzo, porque está realizando una labor importantísima en las playas. En el municipio de Mogán, bueno, son conscientes, y gracias a Dios esa gestión se está haciendo bien, son conscientes que nuestras playas, bueno, pues son nuestras fuentes de ingresos más importantes, ¿no? Y por lo tanto hay que cuidarlas y hay que mantenerlas, y bueno, que hay que agradecer que, bueno, tener gente que tiene ganas de hacer un buen trabajo como están realizando. Yo creo que es importante reconocer las cosas que están bien, las cosas que están mal también hay que decirlas, pero bueno, en este caso reconocerlo y decirlo, que no es fácil conseguir una bandera azul, porque hemos visto como en Canarias, solamente de los 84 municipios, muchos de ellos costeros, bueno, pues solamente dos han recibido nuevas banderas azules, como han sido Mogán y Yaiza. Ya, y saqué lo que es Lanzarote, ¿no? Lanzarote. Sí, por lo tanto, felicitar desde aquí al concejal, y no solamente al concejal, sino toda la concejalía, los funcionarios que trabajan, y también para que mantengan ese nivel que se está prestando en las playas del municipio de Mogán, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí esta noche. Gracias. Un auténtico verdadero placer, Marian, y bueno, saludar a todos los televidentes de Canal 13 Digital y que lo pasen bien. Muy bien, pues para aquellas personas que el fin de semana acuden al municipio turístico de Mogán de Gran Canaria, pues ya saben, cuidar las playas y sobre todo, pues nada, consumir productos canarios como es el pescado y la fruta y verdura que hay en el municipio turístico de Mogán de Gran Canaria. Muy buenas noches, Gran Canaria.